señor. Canal 21 para presentarle con el coordinador invitado, sí, el gran Melchor en los controles. De Pista Alegre para el mundo. ¡Mucha noche! Con el show de luces, Rondón by Rivadao. Muy buenas noches, Panamá. Qué placer poder compartir con ustedes a partir de este momento las noticias contadas de forma distinta aquí en Mucha Noche. Un día de mucha expectativa. Hemos visto hace poco, pues en la información que compartían Mirna Ortega e Iván Donoso, nuestros compañeros de Next Noticias, la decisión que ha tomado esta noche el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de mantener la detención preventiva al expresidente Ricardo Martinelli mientras avanza este caso por las escuchas o pinchazos telefónicos, como también se le conoce. Tercer piso, buenas noches. Acá está el tercer piso, contento. Sí, señor. Le estamos dando la bienvenida a un excelente coordinador de luces, de cámara, de edición. Él es coordinador. Él es coordinador. Técnico de fútbol. Hoy tenemos invitado especial. Sí, señor. Él es invitado especial. Está como un poco sorprendido. Sí, Ashley en este momento está retirada viendo... Sí. Como él, con su experiencia, cómo aprende, ¿no? Cómo aprende. Exacto, okay. Y los tips. El los aporte tips, que viene el a dar. El aporte de gran Melchor que está compartiendo eso es valioso, con nosotros. Eso es importante. Así que bienvenido, Melchor, pásala bien. Disfrute. Si le tiramos algún pregón por ahí, disculpe. Y ahí en el cooler hay son una cosas que pasan. Calmado, calmado. Señores, vamos con titulares. Venga. Esa noche, en Mucha Noche, martes 19 de junio, Día de Loco. Mientras la gente estaba como locos por ahí, por las lluvias e inundaciones, un funcionario loco le tiraba bala en un tranque. ¿A quién? A una pobre pareja, hombre. Y el loco mayor estaba en audiencia y de trasero lo apoyaban. Y hablando de la audiencia, la madre estuvo desde tempranito en la Corte Suprema de Justicia. Hasta desayunó su cafecito y un bistec cebollado. Oye, vegano, ¿eh? A las afueras de la Corte Suprema de Justicia, este libretito, a mí que me importa. Oye, dejen a la pelá comer, oye, la pobrecita. Pero nos trae todo lo sucedido en la audiencia de estas tempranas horas. Y tremendo cuco han sacado ahora con el tema de las pólizas y las placas. Vamos a aclarar un poco ese cuento lleno de misterio y temor. Bueno, ahora sí, si no, ya llevo contigo, Jaramillo. Anotar la horita, no es la horita. No, la horita no bueno, está. La horita recuerde, que te encuentre, disfruta. Este es el día 2. De pues esos largos 15 días que Laurita no va a estar con nosotros. Yo extraño que me grube, Laurita. Sí, tú la extrañas. Es que nuestra relación es así como masoquista. Sí, 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 yo la extraño. Es algo así. Sí. Señores, vamos a recordar la pregunta, o vamos a dar a conocer más bien, la pregunta para esta noche, para que todos contesten, participen con nosotros. La pregunta dice, ¿cómo evalúa el desarrollo de la audiencia en el caso Martinelli? Entre el Mundial y el Loco. Bueno, ahí está para que usted comente, para que participe con nosotros. Es interesante siempre conocer su punto de vista sobre todos los temas y en especial este. Como les decía hace un momento, culminó pues la audiencia el día de hoy. Hay que aclarar un punto interesante y es que en estas audiencias que se estuvieron dando durante los últimos días, lo que se buscaba de alguna manera era sustentar por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli la posibilidad de un cambio de medida cautelar basado en su estado de salud y en el tiempo que habría pasado detenido en los Estados Unidos. Eso fue lo que se entró a considerar para tomar esta decisión, como dieron a conocer esta noche pues los miembros del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados suplentes en su mayoría y algunos de los titulares. Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, considera el Pleno que resulta importante y orientador señalar de inicio que los parámetros de la decisión adoptada en el día de hoy se han de ceñir estrictamente a lo previsto en el artículo 240 del Código Procesal Penal, que fija los límites de la competencia sobre los puntos a los cuales corresponde a este tribunal pronunciarse hoy. El artículo 240 del Código Procesal Penal ya citado permite que la persona detenida provisionalmente pueda solicitar la revisión de la medida que le afecta cuando estime que no se mantienen las circunstancias por las cuales se dispuso su aplicación. La norma referida también indica que corresponde al tribunal que revisa la detención provisional tomar en consideración si el reemplazo de esta medida puede afectar los fines del proceso. De la simple lectura del artículo 240 del Código Procesal Penal, arriba reseñado, se desprende
que ya se discutió y decidió en un momento anterior aplicarle al particular la medida cautelar de detención provisional y que lo que se pretende ahora no es discutir la viabilidad ni la licitud de la medida cautelar impuesta otra vez, sino la conveniencia o no de mantenerla en atención a nuevas circunstancias que pudieran aconsejar en el presente que la misma sea cambiada. Es tarea entonces de quien promueve esta audiencia de revisión no tanto cuestionar los méritos de la medida de detención provisional ya adoptada, sino la de proporcionar información novedosa que justifique el cambio de la misma. Es importante recordar que la decisión del 21 de diciembre del año 2015 dispuso aplicarle al señor Ricardo Martinelli Berrocal la medida de detención provisional, descartándose en esa misma resolución las alternativas de ordenar su aprehensión o su conducción. La resolución reconoce la existencia de peligros procesales y por ello ordenó la detención provisional con fundamento en la declaratoria previa de rebeldía, que no es más que la manifestación extrema de una conducta de desatención al proceso. Analizados y ponderados los argumentos ensayados por la defensa, este pleno llega a la conclusión que no se ha demostrado la existencia de elementos nuevos que permitan sustentar jurídicamente el cambio de la medida cautelar de la detención provisional, tal como lo establece el artículo 240 del Código Procesal Penal. En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide negar la petición de revisión de la detención provisional aplicada al señor diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, solicitada por la defensa técnica del mismo. Bien, y este es en detalle lo que manifestaba el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una decisión unánime. Hubo mucha especulación, mucha noticia rumorada, obviamente que no es parte de la prudencia o la responsabilidad que con rigor se sigue en estos casos, hasta que finalmente pues se conoció. Muchos esperaban que ocurriera otra cosa, obviamente esto por parte de la defensa, y los querellantes pues consideran que es un paso importante haber pues salido de esta etapa y poder entonces el lunes iniciar con la fase intermedia. Vamos con Made, que estuvo más temprano en esta audiencia y nos tiene el reporte de lo que encontró por allá. ¡Este pueblo está cambiado! Les saluda la Made Guevara y les cuento que estoy desde la Corte Suprema de Justicia, donde hoy se llevó a cabo la audiencia para el cambio de medida cautelar para el diputado Ricardo Martinelli. Esto es lo que pasó antes de la decisión del Pleno de los Magistrados. Veamos. ¿Cómo ha sentido la audiencia de hoy? Hay mucha tensión, hay mucha tiradera de puya de uno un lado del otro. Bueno, cada parte tiene que hacer su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro. El presidente había pedido que quería hablar al final del camino, habló. Habló bastante. Y la gente sabe que habló claro. Es verdad. Él está claro con las cosas como son. Todo es entender que los querellantes y el fiscal van a tratar de vincular a Ricardo Martinelli y decir que... Como tiradera duro. Se va a fugar, que esto, que lo otro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? Pero al final, ninguno de esos querellantes pueden probar que Ricardo Martinelli los pinchó. Ninguno. Y tú lo dices alto como para que lo escuchen. Ninguno puede decir que Ricardo Martinelli lo pinchó. Este es un caso fabricado por el Consejo de Seguridad por Rolando López Pérez, alias Picuiro, jefe del Consejo de Seguridad, y por la Procuradora General de la Nación, que cuando estaba en el Consejo de Seguridad armó estos expedientes. Este ha sido el gobierno de Varela. Mira, aquí él cambió el desarrollo económico y político y social del país por estar persiguiendo. Hoy no tenemos una ciudad de la salud por estar persiguiendo a Ricardo Martinelli.
No se ha terminado el metro por estar persiguiendo a Ricardo Martinelli y a sus ministros. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Ha sido una perseguidera total aquí, todo el tiempo. Oye, hay un hombre que ha manejado más de 21 mil millones de dólares anuales en presupuesto. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Persiguiendo a Ricardo Martinelli. Entonces, Varela, déjate de eso, tortuguín. ¿Vemos alguna luz al final del camino? Bueno, el único que ve una luz al final es el presidente Martinelli, que dice que él confía en la justicia. Yo no confío en la justicia. Entonces, yo espero que él sea el que tenga la razón y yo esté equivocado. Esperemos que el hecho de que se está diluyendo y terminando el mandato del presidente Varela y con él el poder abusivo haga que los magistrados se apeguen a la ley, pero yo no tengo, lo ve duro. Yo no tengo esa fe que tiene el presidente Martinelli. Bueno, ahí escuchábamos distintos puntos de vista, obviamente por parte de quienes simpatizan con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hablando de lo que podría darse al final de esta jornada, y ustedes ya saben cuál fue el desenlace. Y el expresidente Ricardo Martinelli, seguimos con este asunto, sí, habló pues durante la audiencia de hoy. Vamos a escuchar las palabras durante esta histórica audiencia. Primero que todo, muchas gracias, señor magistrado presidente, señores magistrados de la Corte Suprema, amigos todos. Quiero decirle, señores magistrados, que yo me someto a todas las medidas que ustedes decidan y atenderé este proceso. Cuando yo desistí de mi caso en los Estados Unidos, lo hice para enfrentar este proceso y quise venir por el principio de especialidad. Porque, como ustedes bien sabrán, a mí por motivos políticos, inclusive en una ocasión hasta una persona me demandó por un tuit falso de mi cuenta y se me abrió un caso. De 24 casos, creo que quedan ahora mismo 19 casos, o sea, 4 casos más uno, que sería este caso de pinchazos, que tiene 4 distintas acusaciones dentro del caso. O sea, 19 casos fueron desechados por la Honorable Corte Suprema de Justicia porque no había ningún motivo ni ningún fundamento. Y estoy seguro que en todos los casos, en los 24 casos, hubiera sido lo mismo si hubiéramos llegado a la misma, si hubiéramos enfrentado la misma conclusión a la cual ustedes llegaron. Quiero decirle que yo me siento que este caso, como muchos de los otros casos, fueron fabricados políticamente, de las cuales ustedes no tienen ninguna culpa, pero aquí lo que está en juego no es Ricardo Martinelli. Aquí lo que está en juego es el sistema penal acusatorio y la justicia panameña. A mí me pueden condenar, me pueden absolver, puede pasar lo que ustedes decidan o lo que Dios quiera. Pero lo que debemos es respetar la ley. La ley es lo más importante porque si a mí, que me han dicho que soy, que tuve, que tengo, que fui o lo que fuera, se me violan todos mis derechos, se me viola la ley, ¿qué espera el panameño de allá afuera? El panameño, el pobre panameño con todos los problemas legales que pudiese tener cualquier otro panameño. Si a mí, que tengo el mejor equipo de abogados que han reconocido aquí algunos de los querellantes, se me niegan mis derechos, ¿qué puede esperar el pueblo panameño allá afuera? Así que yo me siento muy confiado y yo vine aquí a Panamá a enfrentar este proceso y le había pedido a mis abogados que aceleraran todos los otros casos, porque el principio de especialidad, yo quería venir aquí a Panamá a enfrentar este caso y demostrar las falacias que tiene este caso, las miles de falacias que tiene, porque este es un caso importante que yo no quisiera que a mí nadie me violara mi intimidad, y yo soy completamente inocente de esto, no tengo nada, absolutamente nada que ver en esto. Mi familia no quería que me vinieran porque temían por mi vida aquí en Panamá. Temían por mi vida porque nos tienen amenazados. Temían por mi vida porque aquí pensaban que aquí no había justicia. Pero yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia y yo creo en todos ustedes.
Yo creo en este país. Yo tengo todos los reales que tengo, los tengo metido aquí. Pocos o muchos los tengo metido aquí. Y yo vine aquí a recuperar mi nombre, a recuperar mi reputación. Aquí sencillamente hay una mano negra detrás de mi caso. Yo quiero pedirles a ustedes con todo el respeto y con toda la humildad y con todo lo que pueda decirles, yo soy inocente. Este es un proceso que me han armado políticamente para inhabilitarme. Y sí quiero decirles una cosa, yo espero que haya justicia en este país. Justicia no para Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es una persona pasajera. Que haya justicia en un sistema penal acusatorio que es nuevo, un sistema penal acusatorio que no se le puede saltar la imputación a ningún ciudadano. Yo soy el primero y único ciudadano en el cual se le ha saltado la imputación. Ahí veo al magistrado Zamorano que me quería imputar en un caso. Veo al magistrado Oiden Ortega que me quería imputar en otro caso. Y veo que en este caso se saltaron la imputación y me hicieron una acusación. Yo lo dejo en las manos de ustedes y lo dejo en la mano de Dios, pero yo confío en ustedes. Confío en la justicia panameña. Le agradezco mucho la atención que me han brindado y perdonen mi efusividad, pero esto es parte de lo que me caracteriza. Muchas gracias. Bueno, y escuchábamos precisamente lo que decía el señor Camacho más temprano, que Ricardo Martinelli se manifestaba optimista y confiando en el papel de la justicia, y Camacho le decía como que de pronto no era lo más oportuno o él no lo haría. Vamos, antes de irnos a la pausa, tenemos video del día, pero tenemos saludos también. Claro, vamos, video del día, vamos con el video del día. Venga, a ver lo que dice el video del día, atención. ¿Qué están haciendo los japoneses? Escuchen esto. Que ganaron, pero mire lo que están haciendo. Felicitaciones, felicito, ganaron. Están recogiendo la basura. Recogiendo la basura los japoneses, esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor. Y mire, véalos aquí, mire. Esa es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza. Skuno, Skunamo, Zulo Basula, el tener Colombia. Ahí están los japoneses, lo que ellos son como personas y lo que, y por eso ganan. Bueno, y resumido el tema de la disciplina, del orden y todo lo demás, eso se llama cultura. Exacto. Eso es educación. Sí. Y eso es lo que hay que imitar y resaltar primero e imitar de otras culturas como la japonesa. No, y lo, aparte de eso, tú le dices a los fanáticos de Colombia, mira, me ganaste y te recojo tu basura. O sea, la lección que tú le estás dando. Exacto. Ahí. Es una cuestión de disciplina. Bárbaro. Definitivamente. Señor, ahora me da el detalle. Rapidito, Julio Ernesto Mixila y Lian Araúz también a Milcar, que estuvieron dándose la vuelta por acá, y a toda la gente de la Universidad de Panamá. Un saludo. Vamos cordial a mi amigo el doctor Díaz, hasta allá. El gran Panque en Santiago, en sintonía. Ay. Señores, ya regresamos. Viene Marquito este mucha noche. Disfruta más frescura en tres cambios diarios, gracias a Saba. Elige tu protector diario favorito. Elige Saba. Ahí está. Juega limpio con 409. En el fútbol y en el hogar, 409. Ahí está. Te da la mano. Gabriel Victoria está ahí, hombre. Saludos al arbitrazo, ¿ah? Gabriel Victoria. Ejemplo que para todo. Dice que mañana se estrena. Parece ser. Eso es lo que comenta. Sí, lo que comenta. Que mañana, sí. Buenas noches a todos. Compañero. Hermano. ¿Cómo está, brother? Sí, qué gusto verlo. Buena combinación. Buena camiseta. Claro, los campeones, brother. Sí. Viva, rieron. Se habla de... Hay muchos que están bravos. Todavía. Sí. Bueno. Qué pena. Qué barrida. Yo qué no soy fanático de este equipo. ¿No? Pero lo hago para burlarme. ¡Tercer! ¡Acá! ¿Dónde caes? Acá en el norte. ¿En el norte? Acá en el norte. Okay. Está la gente en tercer piso, contento, emocionado, porque oficialmente pintamos el segundo contenedor. Ya, oficialmente. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que viene un viaje doble. Señor. Para los churros Costa Rica, las birras. Sí,
para Costa Rica. Están San haciendo José, plata, pero calladito, pero estamos haciendo plata calladito. 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 Okay. Calladito. Si bueno, entonces usted con esa pijamita puesta. Oh. Super ¿cómo? No entiendo lo O. Oh. Oh, ¿ah? Ah, parece una O. Ah. Ya, dejen el rol, no me hagas señas. Pues me está asustando. No me digas que diga eso, por favor. Oye, paparrurro. Oye, oye, dice que eran unas amigas del Guasi, pues dice. Oye, Cash. Suéltala, suéltala. Sí, oye, sí, sí. Oye, me comían, me mer. Mira, Zure. Oye, que desde el mismo Consejo de Seguridad, escuchen bien, amigos televidentes. Oye, está. Desde el mismo Consejo de Seguridad están presionando. Marca y todo, bro. No hay, la sangre está así, ¿eh? Consta mal. Están presionando a los diputados con unos expedientes que les tienen montados. Ay, 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 okay, ay, 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 a los que voten con Yanivel. Ah, ah, sí. No, Cash, y encima le están enviando emisarios. Oye, ¿está? A cada uno de ellos, con el cuento ese de que se atengan a las consecuencias de lo que les pase después del 1 de julio. Ay, ay, ay. Mira. Julio. ¿Qué es eso? Ay, ay. Yo ni vi. Lo está celebrando. No, y que ya tienen el al diario oficialista de la 12 de octubre. ¿Usted sabe cuál es, no? Oficial. Tienen al diario alineado como medio que van a usar para la campaña contra cada uno de los diputados. Cógela que es gratis. Oh, y otra cosa. El secreteo en oreja húmeda. No, esto no es secreteo, bro. Eso es lo que te enorgullece. Lenguateo. Eso es lo que te enorgullece. Es bárbara. El secreteo en oreja húmeda que hay por los lados de la corte es que le están ofreciendo a Mejía 10 años más si mantiene al loco tras las rejas. No te lo puedo creer, brother. Dice. ¿Qué? Para que sepa, Adriancito. Oye, ven acá. ¿Cómo así que ahora sale el nombre de la Fundación Don James? Opa. Con 213 mil palos que le soltó en el PAN una tal proveedora general de abastos. Opa. Pero bueno, como para Isolda esta gente es como invisible. Tomé una foto, una página, una hoja que había ahí. Mira, qué creatividad. Eso no es invisible, eso es una hoja. Blanco. Eso es blanco, un papel. Exacto. Invisible, bro. Es que no hay nada. Bárbara. Ahora hablamos. Está quedando mal. Genio a eso. Ashley, bueno, seguimos acá. Bien. Como para Isolda, esta gente es invisible. Mejor dejamos eso hasta ahí. Pero ustedes métanle mente. Ahora, una pregunta, compañero. A ver. ¿Qué? Ustedes allá en el tercer piso y usted allá en casa, señor, con ese calzoncillo pirata viejo que lo usa para dormir. Con hueco, tiene que tener un hueco. Oye, ¿será verdad que Ángel Álvarez está casado con la hija de la hermana de Picuero? Buen matrimonio. Que por eso tuvo tanta preponderancia en el caso del magistrado Benavides y ahora en el caso de Martinelli. No te lo puedo creer, brother. Bueno, ¿qué te digo, eh? Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, ahora, gente. Gente linda. Oído con esto que voy a decir. Oído. Cash. Hola. Beco Vector. Te río otra vaina. Ya la vaina. Me saca de mis normas, güey. Está dictando lo que viene. Dicen. Ajá. ¿Qué? Que en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Exacto. ¿Eso qué es? Pelea, una pelea. Sí, la duquesa de Alba. Sí, la duquesa. Ha tenido muchos maridos ella. Muchos. Y nadie se debe meter. Y nadie se mete. No vamos a hacer ningún comentario sobre eso. Y que hasta en las mejores familias eso pasa. Ajá.
Chequea esto. Chequea el chequeo, dice Ñengo Colón. Primero, Sabrina Bacal peleando en redes con la gente de la Secretaría de Información de la Presidencia, Jaramillo. Que tuvo que decirle que el presidente no fue a pasear a Rusia porque hubo una periodista de TVN que estuvo en todas las visitas oficiales. No puede ser, bro. Y después Poppy, oye, peleando con nada menos y nada más que con Movín. Qué bárbaro, bro. Oye, ¿será que los Varela hermanos ya huelen a ex? Que hasta los que tienen al lado no quieren seguir cargando con esos muertos. Oye, está cargando. Está cargando. ¿Qué pensaste tú, paparazzi? Oye, perro, pobre perro. Pobre perro. No, bro, ese tono no fue así. De perro, sí, ¿no? Perro. Bueno, eres bien chistoso, tonto. Oye, Melchor, saludo a Melchor. Oye, el coordinador de hoy, ¿eh? Estrella. ¿Ah, sí? Sí, mirá el saco que se trajo, el saco y todo. Trajo un saco. Sacado. Más brava, oye. Vamos a meterle una sazoncita para tanto estrés de hoy. ¡Sensacional! ¡Digo la salsa! ¡Sensacional! ¡Con Marquito! ¡Sensacional! ¡En la pantufla! ¡Sensacional! ¡Me comenta! ¡Sensacional! ¡Y mucha noche está! ¡Japonés! ¡Sensacional! Y mañana voy a practicar softball en botas. ¡Con mucha bota que tiene! ¡Qué bárbaro! Ahora sí. Oigan, tengo que hablarles de Jack Long, que es una marca de calidad italiana con una amplia gama de productos que va desde gel para baño, cuidado de cabello, champú y mucho más. Jack Long desde 1930 con productos que contienen un pH neutro para uso diario, dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Jack Long, excelencia italiana al alcance de tus manos. Y es momento de dar el pase al señor Zetaman, que tiene algo muy interesante que compartir con nosotros. ¿Ah, sí? Vamos. ¡Ah, sí! Estamos en Cuéntamelo, estamos con el representante de Pacora. Corríjame si estoy equivocado, ¿de verdad? Hugo Enrique. Correcto, Hugo. Estamos bien. Clarito, o sea que conmigo no pierdo, o sea que vamos a votar por usted. Cuéntenos algo, ¿hay problemas en Pacora, en el río, la contaminación por parte de promotoras? ¿Qué es lo que está pasando para que la ciudadanía sepa que en mucha noche? Bueno, es doloroso. En Pacora tenemos problemáticas, no desde ahora, de muchos años, la contaminación del río. Con estas promotoras que han llegado a nuestro corregimiento, que lo que nos hace es un daño. Nadie está opuesto al desarrollo de la comunidad. Es verdad. Porque no es justo que una promotora no tenga tratamiento de agua. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que va el agua directamente al río. Si quiere, ve a la barriada Nufuaria. Ahí hay un tanque derramando directamente y esa agua va directa al río. ¡Cosa más grande, chico! Es que con ese nombre de la barriada también es de Barajuste. O sea, nada más con ponerle a Nulfuari ya no te pica, pero... Cuéntanos algo, entonces, ¿quién da los permisos? ¿Es el municipio, no? No, el municipio no. Los permisos los da el MIBI, los da ANAN. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no le exigen a la barriada que hagan su tratamiento de agua. Y si lo hacen a 4 años. Que después queda el problema para la comunidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? Oye, yo quiero que vayan al corregimiento de Pacora. Hay barriadas que se han fundamentado que el agua va directamente a la quebrada. Esto lo traje yo aquí hace 2 meses y cité a todos. El único que vino es el IDAN. ¿Qué? Pero para muestra, el IDAN, que es corrupto, también es parte de esto. El IDAN certifica una agua apta para tomarla, cuando no es así, porque si hay agua negra en la parte de arriba que cae a una planta de agua del IDAN, ¿cómo va a certificar que el agua es pura para tomarla? Esto es una locura. ¡Dios! ¿Usted qué partido es? ¡Hombre! PRD. Ah, con razón, usted lo tienen. Tiene que esperar que venga Nito Cortizo. Bueno, esperamos que cambie, que tengamos ese gobierno. Pero mira... Pero no te preocupes, también si el loco Martinelli dice, va, también te apoyamos, no te preocupes, hay cariño. Pero bien. Mira, ahora nos está comiendo la basura. Tú, ¿también? Mira, eso está, es increíble, increíble la basura en el corregimiento de Pacora. Esto está, va a acabar una epidemia. ¿Qué hace el director de la basura? ¿No será que alguien se quiere ganar ese hueso del corregimiento desbaratándolo poco a poco? ¿En serio?
Bueno, lamentablemente aquí en Panamá existe algo que si tú no trancas la calle no hay solución. Así es, lo que hay que hacer es trancar calle y echar para adelante. Bueno, así que con el representante de Pacora, oye, me están desbaratando Pacora, ya ni el río, oye, qué tristeza. Qué bárbaro. Bueno, así que muchas gracias, honorable, esto fue Cuéntamelo. Bueno, ahí está el representante, ¿no? Sí, representante de Pacora. Pacora tiene muchos problemas. Demasiado problema de basura tiempo. Y aparte que están haciendo barriadas y las aguas se dice servidas. Sí. Están tirándole al río. Y el río Pacora lo volvieron un etcétera, sacándole cascajos, piedras, todo lo que podían, arena y todo lo que podían sacarle. Pero bueno, señores, tengo que invitarlos a nuestras redes sociales. Estén pendientes, accesen a nuestras redes sociales para que puedan ganar entradas para, o tener cortesías más bien, para Terraza.23, esto ubicado en Costa del Este, para que usted pueda disfrutar de los partidos del Mundial, que todavía faltan muchos. Han estado intensos los partidos del Mundial. Sí, hoy hubo mucha intensidad. Colombia, bueno, no tuvo, no tuvo lo que esperaban sus fanáticos, pero bueno. Bueno, Katy, ahí va, mi sentido ahí va, pésame. Yo creo que ya Egipto quedó fuera, ¿no? Sí, señor. Sí, ya están listos ya. Ya está eliminado. Sí, ya. Rusia, listo, mira, ya. Rusia es una sorpresa. Sí. Pero bueno, señores, vamos con nuestra querida Nilka, que ella siempre nos da sorpresa. Claro. Vamos con Nilka para ver qué pasa. Nilka. Yo, Nilka. Bueno, mi gente, me encuentro en Agua Dulce, gente, Agua Dulce. Estoy por estos lugares. Tiene todos los movimientos calculados. Pero cheque, en el mismo pueblo, hermano, miren esta elegancia que tengo aquí. Esto mentado jersey. Agua Dulce, el mob y su banda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? Estos jersey están en Bosnia. Tienen que poner algo bonito aquí, pintarlo bien. Colócalo, 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 dale, colócalo. Colócalo, colócalo, hasta el piso de nuevo y colócalo. Enfrente del lado de allá, me enfoca esto allá, hermano. Esto se inunda de agua ahí. Ahí mismito se inunda de agua. Y más para atrás, adivinen quién está. El mob. Dios. La gente de Ramón Arosemena y su banda están allá atrás. Mientras esto aquí está, ¿qué va? ¿Y dónde está el presi? En Rusia. Colócalo, 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 dale, colócalo. La gente de Agua Dulce, Antonio Borace, mi hermano. Un abrazo. Parte Negro Calde. ¿Ustedes vieron esa demencia, hermano? Esos charcos en la bahía, hermano. So, imagínate cuando llueve por aquí, cómo se inunda toda esta calle. Este es Ramón Arosemena. Me tienes hasta aquí. Colócalo, Dios. Colócalo, colócalo, dale, colócalo. Colócalo, colócalo, hasta el piso de nuevo y colócalo. Eso, cuando llueve es peor. Ahorita mismo no es nada. Cuando llueven ahí ha caído muchos carros y muchos han quedado flas, pierden los muelles. Aquí, en realidad, para hacer la entrada intraamericana al pueblo, está muy desastroso esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted se acuerda que Varela vio el pueblo primero? Varela, el pueblo primero. Primero ellos, después nosotros. ¡Dios! ¿Es seguro o no? Sí, primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Si hay un cuarto del pueblo. Tiene todos los movimientos calculados. Bueno, mi gente, usted sabe mi Instagram, es Nilka Rico Todo. ¡Estamos en Rusia, muchachos! ¡Rico Todo! Bien. Estamos en Rusia. Oye, vámonos a la pausa, señores, porque saben, el tiempo fue un poco... Sí, reducido, corto, ¿eh? Exactamente, reducido. Vamos a la pausa y ya regresamos. Señores, ya regresamos. Esto es Mucha Noche. Juega limpio con 409. En el fútbol y en el hogar, 409 te da la mano. Disfruta más frescura en tres cambios diarios, gracias a Saba. Elige tu protector diario favorito. Elige Saba. Bueno, señores, de vuelta en la recta final ya de Mucha Noche. Vamos con la caricatura de Rack. Sí, señores, vamos a ver la caricatura de Rack. Dice la caricatura de Rack. Regresé. He vuelto. Después de tanto tiempo. Ay, Dios. Hombre, hombre. Ahí está. Oye, tengo que mandar saludos antes de cualquier cosa al señor Waldo y a la señora Sonia,
que son los papás de mi hermano Waldín de la banda Búho de Oro. Un fuerte abrazo hasta Cerro Viento, que están siempre en sintonía. Señores, mañana Día Mundial de los Refugiados. Triste la situación que está, se está viviendo en Estados Unidos con la separación de los niños de sus padres inmigrantes. Sí, la verdad es que es inhumano y desgarrador ver estas imágenes. Día Mundial también de la Productividad. Día Mundial de Rebajar si estás entre los 20 y 25 años. Así que... ¡Ajo! ¿Qué pasó? Mandaron un saludo a alguien ahí. Vamos a hablar eso fuera de cámara, por favor. Bien, por favor. Estamos entre el norte y el sur, acuérdense. Exacto, exacto. Señores, será hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Descansen, muchachos. Mañana estaremos de vuelta. Como siempre, hay que agradecerle al invitado especial, el gran Melchor. Mañana estaremos de vuelta con más en Mucha Noche a todo el equipo. Gracias. Oh. Traga su micrófono, ese es un bo. Hombre con bastón, ese que es un bo. No juego con espada ni tampoco ping pong. Alza la mano si no vendes un bo. Dembow, dembow, dembow. Dembow, dembow, dembow. Mujer que mira a otra, ese es un bo. Hombre mira a otro, ese es un bo. Hombre con marimba, ese es un bo. Hombre con espada, ese es un bo. Dembow, dembow, dembow. A los mamones que se echen para atrás, dile a las mamonas que se echen para atrás. Hombre con espada, que se zumbo. Hombre con zapalda, que se zumbo. Alza la mano si no eres zumbo. Grita lo